Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues estamos aquí en tu espacio, en TV Susana Luján y Raúl Miranda. Les damos la cordial bienvenida, muy contentos de que estén con nosotros. Un programa más, un día más, y bueno, mucha diversión para todos ustedes. Exactamente, una programación especial desde nuestro corazón para ustedes hasta sus casas. Síganos en Facebook, Tu Espacio en TV, y la página web www.tuespaciotv.com. Hoy vamos a tener un programa de mucho entretenimiento para todos ustedes. Sí, la verdad es que tenemos secciones muy importantes que van a llegar hasta sus casas para mantenerlos entretenidos, que aprendan algo y que se diviertan bastante. Así es, Susana. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? ¿Una, dos? ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos de regreso y muy, muy contentos de manteles largos aquí en la sección El Rincón del Amor con Esmeralda Burgoa. Hola, ¿qué tal, mi querida Susana? Hola, Esme. Traemos temas súper interesantes como siempre. Se me pone la piel así como rarita. Uy, sí, yo creo que a todos, porque hoy vamos a hablar de infidelidad virtual. Y pues yo creo que a muchos les ha pasado o lo sospechan. Y sobre todo en esta cuarentena, pues creo que se está dando mucho porque pues muchos se quedan en casa con la pareja, discuten, tienen peleas o quizá aburrimiento y buscan otras opciones por medio de plataformas, okay, o redes sociales, y pues creo que no está padre, pero bueno. Hay unos que lo hacen como por desahogarse, buscan una amiga o un amigo para conversar y entonces entablan una relación, ¿no? Y bueno, hay otros que ya lo hacen porque les gusta. Porque así es, porque una cosa lleva a la otra. Claro, ya les gusta, ya es algo que, pues que lo practican desde siempre quizá, ¿no? Y pues bueno, vamos a detectar a los infieles. Ahorita les voy a decir cómo detectar a un infiel. Y pues bueno, punto número uno, mi querida Punto Susana. Número uno, lista. Pues bueno, facilísimo. Si pasa mucho tiempo en su habitación en esta cuarentena, es porque algo está haciendo, ¿no? Mucho tiempo con su celular, en habitación, mucho tiempo en el baño, y escuchas como risas y le preguntas, oye, ¿de qué te reíste, no? Sí, me acordé de un chiste. Claro, o estoy viendo un meme, o mi mamá me mandó algo, o mi hermana me mandó algo, ¿no? Y le dices, a ver, y no, hasta se ponen histéricos, ¿no? O sea, te acercas como un poquito al celular y entran como en pánico, en un ataque de ansiedad, y tú, ¿pero qué está pasando, no? Ok, pues otra cosa es que tengan como su celular con muchos candados, muchos, muchos candados. Hay huella, código, de todo, ¿no? Y cuando lo quieres agarrar, pues se asustan. Yo creo, ¿te ha pasado algo así? No, a la prima de un amigo de la comadre, a lo mejor. Claro. Sí. Y la pregunta es, ¿ustedes perdonarían una infidelidad virtual? Pues yo creo que sí está como algo difícil, ¿no? Yo creo que es complicado, es un tema, pues sí, te digo que se pone así la piel de gallina. Claro. Porque hay un límite, ¿no? Entre, exacto, con quién platicar, de qué, claro, cómo, y la reacción de la otra persona, ¿no? Porque exactamente, hay quien dice, no, bueno, es que no hablé, me hablaron. Claro, sí, bueno, existe de todo y creo que sí, como acabas de mencionar, hay de esos tipos que cuando les descubres un mensaje dicen, no, es que yo no le hablé, ella me habló, ¿no? O sea, hay cobardes. Y eso la verdad que no está nada padre y pues deben de digo, si quieren hablar con alguien, también, ¿por qué no con la pareja? Tómenlo como un amigo, como una amiga. Si tienen algún tipo de dificultad en esta cuarentena, de que se sientan muy encerrados, así, pues pónganse a platicar. Y también a la parte contraria les digo que escuchen a su pareja, ¿no? Claro. Para que entonces no busquen a otra persona y puedan, pues, tener una relación armoniosa y que estén contentos, que estén felices. Y otro punto importante, ¿sabes qué? Es que si tienes una relación muy padre con tu pareja, quizá ya son esposos o sean novios, pues cuiden muy bien con quién chatean, ¿no? ¿Quién es la persona que está detrás? Porque, bueno, he tenido pacientes que han perdido a su pareja
por alguien que ni siquiera existe, ¿no? O sea, claro, la otra persona le mandaba fotos y ni siquiera existe, eran como fotos de internet, sacadas de internet y no existe, ¿no? O era hombre. Perfiles falsos. Perfiles sí, falsos. Entonces, cuiden bien, o sea, por quién lo hacen, ¿no? Que de verdad exista esa persona detrás y que de verdad ustedes, pues, estén dispuestos a que si los cachan, pues, asuman su responsabilidad y no se porten como cobardes. Yo creo que cada quien tiene como el sexto sentido, ¿no? De decir, híjole, como que esto no está, o sea, si lo estás, claro, escondiendo es porque no está correcto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te gustaría a ti que te hicieran o que no te hicieran? También es una buena pauta para decir, si ella o él estuviera haciendo esto que estoy haciendo yo, pues no me gustaría, ¿no? Claro, sobre todo. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso y pues, híjole, si te cachan, ¿qué harías? O sea, hablar con honestidad, yo creo que sí sería lo más adecuado para que no salgan más lastimados, ¿no? Claro. Y sobre todo si no hubo nada y fue algo virtual, aunque sí es doloroso porque sí es una infidelidad. Claro. ¿No? Y muchos dicen, no, es que no te fui infiel porque nunca hubo como contacto físico. Pues no vive aquí, vive en Canadá, no, sí, importa. Pero bueno, ya se mandaron el pack, ya hicieron muchas cosas, ya tuvieron texting, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues sí deben de cuidar mucho eso, ¿no? Y pues bueno, esas son las señales que hay que cuidar. Que hay que cuidar y que hay infidelidad. Pues bueno, tengan mucho cuidado. Comunicación entre la pareja, claro, respeto propio y hacia los demás. Y muchas gracias, Esmeralda. Gracias. Nosotros nos vamos ahora a una canción con María Ángel. En tu mirar, lo adivino en tus ojos. Tus labios quieren musitar algo lleno de rencor. Tal vez tú quieres terminar y yo lo tengo que hacer. Perdida. Ya no tendré más ilusión que haga vibrar mi corazón. Solo te pido que me beses, ángel. Esta será mi despedida. Vida, solo te pido que me beses.
pues muy contentos aquí ya de regreso. Y la verdad es que estamos con una cantante que no es mexicana, a la cual, bueno, le tenemos gran cariño, y ella es María Ángel. ¿Cómo estás, Lizy? Yo muy contenta de estar contigo. Ahora yo te entrevisto. Ah, está perfecto. Aquí nos echamos el arreglo. Pues yo feliz de estar con usted. Me robaste las palabras, no se vale. Dinas, sí, es que palabras. Ese era el guión y ella leyó mal. Ella leyó que le tocaba a ella y era a mí. No, feliz de verdad, Raúl, Susi, de estar con ustedes. Muchísimas gracias porque siempre han tenido este espacio abierto a los artistas. Y en mi caso, pues todas las veces que ha salido algo interesante y hasta cuando no, aquí estamos con ustedes con todo el gusto compartiendo con la gente las novedades y todo lo que viene sucediendo y todo lo que va a suceder. Y hay novedades. Así es. Hay claro. Novedades. El gusto es nuestro. En verdad, ya sabes que siempre pues nos gusta tenerte aquí en el programa y pues es un honor para nosotros siempre platicar contigo. Muchísimas gracias. Pero bueno, ahora que platícanos La Voz México, la tele, te quedas en el equipo de Belinda, cuéntanos todo. Pues mira, en febrero creo que fue que empezaron a salir ya los anuncios de que se abrían audiciones para La Voz México. Un amigo me comentó y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque siempre he querido, pero no sabía si estaba lista. Y yo decía, es que si voy y si no me sale nada bien y así. Pero después dije, el que no arriesga nunca sabrá hasta dónde pudo llegar. Y pues a eso vine a México, realmente. Claro. Vine a México, corrí el riesgo de dejar Costa Rica, dejar mi país, para quedarme aquí en México, para seguir corriendo riesgos, no para quedarme encerrada en la casa con miedo. Entonces decidí audicionar, gracias a Dios me incluyeron, me hablaron, me dijeron, felicidades, eres una de las participantes a La Voz México, estás dentro ya de La Voz Azteca 2020. Entonces, pues gracias a lo del COVID y todo esto se hizo un poquito de desorden y se iban corriendo las fechas hasta que ya se pudo empezar a grabar, sí, algunas cositas y ya pudimos empezar. Y pues el lunes, ya no me acuerdo ni qué fecha, pero bueno, hace unos lunes, salió ya mi audición, ya me tocó audicionar, se dio vuelta Belinda, a la última hora me tenían de infarto terrible porque yo creí que no se iba a dar vuelta a nadie, pero se dio vuelta Belinda, gracias a Dios, y pues ya estamos empezando a trabajar con ella, ya empezamos con ensayos y a prepararnos para lo que sigue. Me da mucho, mucho gusto porque hemos seguido tu trayectoria, te hemos acompañado. Ahorita que decías de Costa Rica, tenemos por ahí un chiste que no me corresponde, pero funciona a su nacionalidad. Pero la verdad es que me da mucho gusto ver, yo cuando vi el video y de veras y vi que se volteó Belinda, bueno, yo creo que así como tú estabas emocionada, yo estaba del otro lado de la pantalla, ¿no? ¿Qué implica para ti? ¿Qué significa? ¿Qué esperas? Cuéntame toda esa emoción. Pues mira, primero la emoción de saber que quedé dentro de un equipo donde hay tantísimos talentos, que entre 300 o más participantes, no sé, pero no, más fueron, o sea, 300 fueron los que se les seleccionaron en ese momento, pero todavía se siguió eliminando gente. Que entre tantas, yo creo que más de 2,000 personas participaron, me hayan dicho felicidades, estás dentro, eso fue maravilloso, fue una emoción muy grande. Después, pues imagínate, tengo 8 años de estar en México y apenas es la primera vez que tengo la oportunidad de salir en televisión nacional, o sea, esto pasó por todo México, imagínate la cantidad de gente que... Wow. Yo creo que yo misma no tengo todavía la noción de la cantidad de gente que pudo haberme visto entre todos los países donde pase TV Azteca, porque obviamente no es solo México, estamos hablando de Centroamérica, en Costa Rica me vieron, Costa Rica está volcada apoyándome, gracias a Dios. Y aunque es un país chiquito, pues la verdad es que suma mucho, muchísimo suma el apoyo de mi tierra. Estoy súper agradecida con México, súper agradecida con Costa Rica. Y pues de los demás países no sé, porque cómo saberlo, ¿no? Pero pues si nos ven en otros países también, de verdad agradecida con todas las personas que han mostrado su apoyo, que me han seguido en redes sociales, porque es muy importante en este momento que la gente me siga en redes sociales. Primero por lo de La Voz México, porque si seguimos avanzando, va a llegar el momento en que la gente va a tener que votar y la mejor manera es que si me siguen en redes sociales yo les puedo estar diciendo qué procede, cómo pueden votar, dónde pueden votar,
pero por otro lado también presentarles mis proyectos nuevos, todo lo que vaya haciendo. Ahorita estamos a días de sacar, esto fue un caprichito de mi novio, que estamos vamos a grabar mañana un tema que a él le gusta mucho, muy mexicano, pero en lugar de hacerlo ranchero mexicano, como es, vamos a hacerlo acústico. Okay. Entonces vamos a hacer una nueva versión que luego les voy a estar pasando, de La Llorona. Oh, okay. Es una canción que a mi novio le encanta. Yo la verdad no la conocía, a pesar de que fue grabada por una paisana mía, aunque ella no le haya gustado decirlo, Chabela Vargas, era costarricense. Y a pesar de que la grabó ella, yo no la conocía hasta llegar a México, la canción. Y a mi novio le encanta, y ahora que la grabó Ángel Aguilar me dice, por favor, haz una versión para mí. Entonces vamos a hacer una versión acústica y vamos a hacerle un videoclip que vamos a estar mandando ahorita. Te digo, es como un caprichito. Claro, y fíjate que pues encantados aquí que en tu espacio en TV pues seamos un vehículo de promoción para el apoyo que necesitas. Y por favor, dinos tus redes sociales. Claro que sí, aparezco en Facebook, en Instagram, en YouTube, TikTok y Twitter. Exactamente igual en todas. Mari con Y, Mari Ángel Rey Oficial. En todas algo igual, porque la idea era unificar el nombre para que nadie se confunda ni por una letra ni por nada. Entonces, si me hacen el favor de seguirme, de verdad se los voy a agradecer. Mari Ángel Rey Oficial, principalmente en Instagram, Facebook y YouTube son las más importantes en este momento, porque es donde más estamos dando difusión. Entonces, porque los TikTok sí estamos subiendo cosas, pero puros jueguitos y cosas así locas, no tanta información. Entonces, si nos pueden seguir en Facebook, Instagram y YouTube, se lo vamos a agradecer de corazón, y vamos a estar en contacto diario con todo el público. Pues así como siempre les digo, fans de María Ángel, a tu espacio en TV y todos los de tu espacio en TV, vuélquense sobre María Ángel. Claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lina Hernández. Estamos presentando el programa de Contabilidad Forense, patrocinado por el Centro de Investigación Jurídico y Forense. Estamos transmitiendo por Hola TV los días martes a la 1 de la tarde. Esperamos que nos acompañen. Contabilidad Forense, martes 13 horas por Hola TV. Bueno, señores, esperemos que este programa... Ándale, manito, déjame pasar. Pasa por allá. Déjame pasar, por favor, ya, ándale. Déjala pasar, por favor. Ándale, préstame el micrófono, ya ves, dijo que sí, préstame el micrófono. ¡Ay, señor productor! Hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Olivia del Monte. Sí, ya te había visto la semana pasada, pero estamos nuevamente, llegas cuando estamos en programa. Ay, mi nombre artístico es Oli. ¡Qué bonito! Ay, sí, oiga, señor productor, es que yo quería ver si pues usted me daba una oportunidad, porque pues yo desde chiquita he querido ser famosa. Ándale, sí, denme una oportunidad, dicho. Mire, yo la vez pasada que iba pasando por aquí, el destino me lanzó a sus brazos. Ay. Y me dijo, ve con ese buen hombre, él es un develador de talentos. Oh, bueno, eso sí. Pero a ver, dime, ¿qué sabes hacer? Pues mire, yo le sé cantar, le sé bailar, le sé actuar, le sé hacer todo lo que usted me pida. A ver... ¡Que baile, Olivia! ¿Verdad que sí bailo bien? Se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar, ¿sí? Sí, se puede mejorar. Si usted me lo pide, todo lo que usted me pida, yo se lo hago. Tengo mi duda, pero si te doy la oportunidad... ¿Qué vas a hacer por el programa? ¿Lo vas a levantar el rating? Pues mire, en realidad yo no tengo como mucha experiencia aquí en lo de la televisión, chica, ¿verdad? Pero pues yo haré todo lo que usted me pida. Y mire, con el tiempo descubrí pues que tengo talento. Sí, pero... y yo empecé en los negocios de la colonia. Sí, ¡qué padre! Cámara, me estás diciendo que harás todo lo que yo te pida. Y luego ya la mejora... Se echan para atrás, no quieren. No, sí, de verdad, déjame le platico. Mire, yo empecé, como le estaba comentando, en los negocios ahí de mi colonia, yo era la decana. Y así me fui haciendo famosa. Así pude hacer mis fans. ¡Ay, estoy haciendo mi club de fans! ¿Cómo cuántos son? ¿Cinco?
Ay, pues sí, la verdad es que sí, como latino. Pero así empiezan. Yo de chiquita pues veía las telenovelas y veía a la Lucerito y veía a la Thalía y veía a la Gaviota y yo quería ser como ellas, nada más que sin los pinos, sí, ¿eh? Ah, sin los pinos, changuitos, no. Nada más. Pues es que mire, hay que ser realistas, la verdad es que hay que ser realistas, que uno, pues no, esos son ya otras cosas, ya mayores, ¿no? Yo no puedo llegar a tanto, pero yo ahorita estoy todas las noches dando show. Yo doy show todas las noches allá en un lugar bien famoso, bien prestigiado, allá del sur de la ciudad. ¿El Foro 76? Ay, no estoy diciendo nombres. Perdón. En la televisión. Ah, ok, perdón. Y bueno, pues pues ahí yo doy shows. Mire, usted tiene cortesía cuando quiera. ¿Sí? ¡Ay! Para ver mi show. Y boleto porque, gratis. Sí, porque también doy autógrafos en privado. Ah, no. Sí. Y entonces, pues, ándele, deme una oportunidad. Yo le prometo que le voy a subir el rating. Pero mira. Le voy a subir el rating. Me van a ver todos los de la colonia y mis fanses. Pero acuérdate que es un programa familiar y aquí no te puedes hacer lo que haces allá. Bueno, pues usted me puede ir puliendo. Y empezamos temprano y no quiero que llegues desvelada también. Ay, porque me imagino que no duermes bien allá. Pero ¿sí? Mire, me he hecho maquillaje y ya no tengo ojeras. Ah, no, pues sí. ¿A poco no me veo fresca? Sí, ¿no? Te ves bien fresca. Ándale, deme una oportunidad. Yo le puedo trabajar horas extras en su oficina si quiere, pero deme la oportunidad de salir en la tele. Por favor, señor productor. Bueno, está bien, te vamos a dar una oportunidad. Ya. ¿En serio? Te vamos a dar una oportunidad, te vamos a ir metiendo en diferentes programas y va a estar a prueba, ¿eh? Estoy a prueba. Yo le prometo que le voy a subir todo lo que pueda el rating. Órale. No. Tú me dices y yo adelante, ¿eh? O sea, por eso no te preocupes. Aquí producción ya está dando cuenta de todo, la señora que está allá también, y pues no te preocupes, ¿eh? Aquí todo está bien. Ay, muchas gracias. Prende la televisión cada que yo salga para que suba el rating y el señor productor me deje estar con ustedes, por favorcito, ¿sí? Bueno, pues, a ver, pero muéstranos otra cosa, ya bailaste. A ver, imita a alguien, canta o haz algo. ¿Imito a alguien? ¿Sí? ¿A quién quiere que usted imite? Pues no sé, algo... No, digo, no te voy a pedir lo que haces allá, porque va a ser muy diferente aquí en televisión. ¿Sabe pero... a quién yo admiraba, aparte de todas ellas? Las que ya le dije. Sí. A la María Félix. Ah. Oh, sí, yo recuerdo que ella decía... Si tienen hambre, que coman. ¡Oh! ¿A poco no? No. ¿Sí me sale? Igualita, ¿eh? ¡Ay, muchas gracias, señor productor! Yo le voy a echar todas las ganas, ya le dije que todo lo que usted me pida, yo aquí se lo hago. Ok, bueno, entonces a partir del próximo programa te esperamos aquí y bueno, estás a prueba, acuérdate. ¡Ay, gracias, señor productor! ¡Gracias! Y mientras, nos vamos al otro lado del estudio. Pues bueno, después de las risas que teníamos ahorita en nuestra otra sección, nos vamos... A calmar un poquito porque estamos ahora en nuestra sección En Contacto con Los Ángeles con Zaida Álvarez. Zaida, bienvenida. Muchas gracias, Susi. Un placer estar nuevamente con ustedes. Pues muchas gracias. Cuéntame porque lo que tenemos hoy es algo básico muy importante. Así es, Susi. El día de hoy vamos a trabajar y a platicar cuáles son los elementos básicos para colocar un altar a Los Ángeles y cómo consagrar las velas. Ok, y tenemos elementos importantes. Así es, tenemos como primer elemento aire, que vamos a usar un incienso, el que sea de nuestro gusto. Yo particularmente manejo el de los 7 arcángeles y lo voy cambiando de acuerdo al día y al arcángel. Vamos a usar también un vaso con agua. Esta agua cabe mencionar que no debe de ser de la llave. Potable. Elemento tierra, vamos a usar las flores. Y elemento fuego, vamos a usar nuestra vela encendida. En mi caso tenemos arcángeles. Podemos conseguir una imagen de los 7 arcángeles y usarla para nuestro altar. Ok, ¿esto puede ser variable o puedes tener a tu favorito o algo así por el estilo? Se van acomodando de acuerdo al día de la semana. Empezamos con Arcángel Miguel, que es para el día domingo. Arcángel Jofiel, que es el día lunes, Arcángel Chamuel, que es día martes, Arcángel Gabriel, que es día miércoles, Arcángel Rafael, que es el día jueves,
Arcángel Uriel día viernes y Arcángel Zadkiel, que es el día sábado. Okay, y entonces la vela va a tener una consagración especial. ¿Cuál es el objetivo de consagrar nuestra vela a los arcángeles? Es hacerles la petición de lo que nosotros deseamos, en que nos ayuden, y pedir permiso para que los arcángeles lleguen a nuestro hogar o a donde nosotros coloquemos nuestro altar. Se prende, Susi, es importante con cerillos de madera. El día de hoy lo vamos a hacer con un encendedor, pero lo correcto es hacerlo con cerillos de madera. Y además, Zaira, tengo entendido que no se debe de soplar la vela al apagarla, ¿cierto? Es cierto, no se apagan las velas soplándole. ¿Cuál es la razón? Le pasamos aire. Hacer con la salivita que muchos hacen, tampoco, porque a través de la saliva también pasamos diferentes energías a nuestra vela, y recordemos que nuestra vela es consagrada. Entonces, lo correcto sería buscar un vasito o un platito que le dé la forma para tapar y que le tape el oxígeno para que se consuma. Ahora, esto es cuando quieres apagar la vela. Lo ideal es que una vez que enciendes tu vela, no la apagas hasta que se consume en su totalidad. ¿Tú en tu casa? Siempre la dejo prendida. Vamos a hacer la consagración. Vamos a colocar nuestras manos así, cerramos los ojos, hacemos respiración profunda y pedimos en nombre de mi creador, del universo, de mi ángel, de la guarda, solicito la presencia de los siete poderosos arcángeles: Arcángel Miguel, Arcángel Jofiel, Arcángel Chamuel, Arcángel Gabriel, Arcángel Rafael, Arcángel Uriel, Arcángel Zadkiel, para que el día de hoy intercedan por mí, y en este momento se solicita su presencia para que me ayuden en y todo lo que las personas deseen pedir, es el momento de hacerlo. Así es, hecho está cuando terminamos de hacer nuestra petición. Y una vez que esté así, la vamos a colocar en un platito que ya vamos a asignar para nuestra ofrenda, y la vamos a colocar. Y así se queda hasta que se consuma. Esto se hace preferentemente todos los días. Ok, gente en su casita, si dejan su vela prendida, no hay problema, simplemente buscar que alrededor no haya algo que genere algún flamazo, si la cortina o algo por el estilo, ¿no? Y fuera de eso, no hay problema. Así es, sí. Y bueno, nuestros ángeles son nuestra guía y son nuestra protección y siempre están con nosotros. ¿Podemos pedir cosas diferentes cada día o apegarnos a una hasta que se cumpla? Todos los días, primero hay que agradecer el que tienes vida, el que tienes salud, todo lo que se tiene, y tus peticiones. Puedes repetirla todos los días, puedes irla cambiando. Los ángeles son seres de luz que nos vienen a dar señales todos los días. Incluso las velas tienen algo maravilloso. O sea, hay días que se acaban limpias, no queda nada, y hay días que se hacen alas, que se hacen... Ayer a mí me tocó ver un avión en una de mis velas. Hay diferentes formas. Y ahí, a través de esto, también recibimos estos mensajes. Ok, pues estemos atentos a los mensajes de los ángeles, porque sabemos que hay muchas formas en que se comunican con nosotros y están acompañándonos. Y para eso también seguirá Zaira con nosotros en esta sección. Y por el momento, pues muchas gracias. Regresamos a tu espacio en TV. Cine con Darko Nogués. Muy contenta de tenerte, Darko, el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues mira, me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez y con toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de... ¡Tan, tan, tan! Hoy se cumplen 15 años de que se estrenó la película de Batman, Batman Begin, Batman Inicia. Es importante porque, el director fue Christopher Nolan, okay, pero se marca un nuevo inicio de los superhéroes. Nos muestran superhéroes más reales, superhéroes con problemas, superhéroes con problemas emocionales, estas dualidades entre el bien y el mal. Ya nos brincamos de este superhéroe prácticamente, héroe, ¿no? Sí, héroe que todo lo puede y que nada sufre, que nada le pasa. Ahora vemos a superhéroes emocionalmente
Que también están sufriendo y que tienen que luchar contra sus emociones y aparte salvar al planeta, al mundo, a la gente, ¿no? Estás viendo al superhéroe y estás viendo al hombre. Exacto. Y el hombre lucha también contra sus situaciones, ¿no? Exacto. Aparte contra el archivillano. Exacto. A partir de ahí, muchas de las historias que hemos visto ya ahora en cine, especialmente las que vemos en de DC y las de Warner, ya vemos a héroes con más emociones. También la forma en que ya se crea esas historias, las se filman, empiezan a ser más realistas, vemos peleas más realistas. Prácticamente aquí en esta película no quisieron utilizar tanta ficción, quisieron presentarnos un Batman más real, un Batman con un traje casi que podíamos encontrarlo en militarizado, con armamento que dentro de todo sí era real, y que podríamos romper con este Batman que vimos a lo mejor en los años 90, que sí era más ficticio, que veíamos que sacaban, unos armamentos como de caricatura, y o sea, aquí vemos los enemigos que vemos en estas películas tienen una complejidad un poco más real. También hay que entender que cuando se estrena esta película de Batman Inicia, tiene muy poquito que pasó los ataques terroristas, tiene muy poquito de lo que de la guerra que se vivió contra el terrorismo. Entonces empezamos a ver también que la situación de ataque es más hacia el mundo, hacia el ataque terrorista psicológico, no es tan de el bueno contra el malo y los ladrones, ¿no? Claro, como una panorámica más general involucrando, al territorio de la película, pero también hace que la audiencia se involucre, ¿no? Exacto, sí, exacto. Así que, pues yo les recomiendo, vuelvan a verla. Prácticamente parece que el tiempo no pasó encima, entonces, pueden aprovechar para ver toda la trilogía ahorita en esta cuarentena. Así es. Batman, la verdad es que ¿quién no ha disfrutado desde chiquito con caricaturas, con películas, con todo? Efectivamente, retomemos y disfrutemos un momento con Batman, las películas de Christopher Nolan. La verdad es que hay muchos fans, yo me acuerdo ahorita que ha sido incluso tradición, ¿no? De abuelos a hijos, a nietos, que ahorita van los tres disfrazados, ¿no? Hace tiempo también fue cumpleaños de... Sí, Batman, sí, todo exacto. El mundo andaba por ahí en la calle. Sí, hace casi un año, de exactamente, hecho. Exactamente, y va por generaciones. Así es de que, pues, inviten a la familia, inviten al nieto, para que también sigan conociendo a Batman. Nuevas facetas, nuevas formas de enfoque. Acuérdense que el enfoque del director, pues, también va cambiando, ¿no? Va dándole otra perspectiva. Y, pues, ¿qué más? Pues ahora sí que eso es todo y bueno, próximamente voy a hablarles de la película la que va a estrenarse de Christopher Nolan. No quiero contarles todos los datos, mejor esperemos para el próximo bloque porque vamos a dedicarle un bloque a Christopher Nolan. Perfectísimo. Mientras tanto, bueno, ya saben, comentarios en Zona Cine y vámonos a lo que sigue al otro lado del estudio. Gracias. Hasta pronto. Y diseñadora Estela Gerard en su sección Sincretismo y la Moda. ¿Cómo estás? Así es. Muchas gracias, Raúl. Aquí muy bien, muy contenta de estar con ustedes y agradecida por el espacio que nos están regalando. Platícanos, Sincretismo en la Moda. Así es. Mira, Sincretismo en la Moda va a ser, déjame te explico rapidísimo, va a ser un segmento en donde vamos a platicar, es una sección, la pretendemos hacer muy dinámica, en donde vamos a hablar de moda, pero desde los inicios de la indumentaria, tanto en el viejo mundo como principalmente aquí en México. Quiero empezar por platicarles la definición de lo que es sincretismo. Sincretismo es el proceso mediante el cual se enlazan o influyen elementos representativos tiene que ver con religión, cultura, y ideologías. En este caso vamos a hablar de la indumentaria. Por otro lado, la moda es la elección que uno hace en lo subjetivo
de manera que influye de manera colectiva. ¿Sí? Entonces, esa es en a grandes rasgos lo que de lo que va a tratar la el segmento. Claro. Vamos a tener la oportunidad de crear aquí en el mismo foro indumentaria que se usaba en tiempos de la prehistoria, porque vamos a hablar desde la prehistoria. La prehistoria. Entonces, pues vamos a empezar a elaborar algunos indumentaria de ese tiempo. Vamos a hablar de los de la herramienta, de las primeras herramientas, de las clases sociales, porque es que se va definiendo también la indumentaria. Claro. Entonces, es una sección muy, muy bonita, sí. Creo yo, y creo que les va a interesar mucho. Okay. a tu auditorio. Bien, digamos, esto es la moda de lo que estás hablando desde la prehistoria en diferentes países y todos los cambios que ha tenido tanto en textura, digamos, en telas, todo, y diseño, ¿no? Hasta la época actual. Así es. Aquí la idea es que lleguemos al punto en donde se enlaza el viejo mundo con el continente americano y en específico con México. Okay. O sea, la idea es dar a conocer todos los trabajos de grandes diseñadores, si nos permite el tiempo, en algún momento podemos invitar a diseñadores mexicanos principalmente y poder entrevistarlos que nos cuenten de toda su trayectoria y su carrera. Ok, todos estos cambios, hablando de los diseñadores actuales, todos estos cambios se debe a, ¿qué son? Nuevas texturas. La moda cambia en lo que es la textura de la tela, colores. Así es. Acuérdate que la moda tiene mucho que ver con las tendencias. El hecho de crear una, de asignar una tendencia tiene que ver con el clima, con las estaciones del año, tiene que ver con lo tecnológico, tiene que ver con el arte, con el... Son toda una serie de funciones, de elementos que te van indicando cuál es la tendencia. No sé si has escuchado en las pasarelas, presentan la temporada primavera 2021-2022, van adelantados a un año, y esas pasarelas son las que van marcando la moda, marcando la tendencia. Así es. Bueno, pues ya lo escucharon, todo lo que viene en las secciones de Estela Gerard, pues todos los cambios, toda la moda desde lo que es la prehistoria hasta nuestros tiempos. Así es. Espero que les guste la sección. Espero sus comentarios a todo el público. ¿Me permites dar mis redes sociales? Adelante, por favor. Es en Facebook, Estela Gerard. En Instagram es Estela-Gerard y en Twitter es @GerardEstela. Espero ahí sus comentarios, que nos digan los temas que les interesan, y con mucho gusto vamos enlazándolos con los segmentos. Ok, bueno, pues muchas gracias, Estela, y pues nosotros despedimos este programa. Muchas gracias por haber estado aquí. Esto fue Tu Espacio en TV. Hasta luego. Hey, 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 hey.